Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia. Y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor. Presentamos Centro Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a Centro Noticias a través de TV Centro. Estos son los titulares. Accidentes en ruta Talca-Pencahue terminaron con la paciencia de los vecinos. Se tomaron la ruta exigiendo que autoridades den mayor seguridad. Error en presentación de documentos deja sin acreditación en calidad a Hospital de San Javier. La bandera más grande del país por el Día Internacional de la Diversidad se izará en Talca. Gracias por acompañarnos acá en Centro Noticias. Por una hora estuvo cortado el tránsito en la ruta que une Talca y Pencahue. Los vecinos del sector exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto y fiscalicen a los camiones que botan residuos que en menos de dos meses han provocado 7 accidentes. Se cansaron de los accidentes, decidieron actuar. Cruzaron sus vehículos y carteles en mano e impidieron el paso por la ruta que une Talca y Pencahue. 7 accidentes en menos de 2 meses, todos por causa de líquidos de uvas y tomates que derraman a diario los camiones que transitan por aquí. Lo que va al transcurso de este año, no había 7 accidentes en transcurso de Pencahue a Talca. Y esto han sido frecuentemente por lo que es la caída de sustancias percoladas a la calzada. El transporte de tomate, el transporte de uva, son elementos que al caer la calzada hacen que esta pierda el coeficiente de roce y los conductores pierden el control. Quienes usan esta ruta se sienten inseguros, exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto. Que haya otro camino alternativo, que haya otro camino alternativo y que esto se empiece a limpiar. Esto, cada día que pasan con jugo o semanalmente que limpien las calles, que no sea una vez al año, que no sea una vez al año, que sea siempre. Antes de entrar a la carretera se les fiscalice, como corresponde, vialidad, el transporte. Alternativas que aseguran ya están en conocimiento de la autoridad. Nosotros como vecinos hemos acudido al Ministerio de Transporte, fuimos a Vialidad, a Municipalidad, y no hay nada, ninguna solución. Y no es solución lavar el camino, la solución es impedir que caiga jugo al camino. Con el correr de los minutos, el taco aumentaba también la tensión entre los automovilistas. Bien. Todo porque usted tiene la plata en la muni, así. Claro, por eso que en la muni se la ganan así. La alcaldesa de Pencahue reconoce que se han tomado medidas, pese a que no les corresponde. Hemos estado lavando con un camión aljibe que tenemos, pero ese camión es el que reparte agua a la gente, que se han secado las norias. No tenemos los recursos y Vialidad debería preocuparse de esto. Preocupación hasta ahora ausente. Claro, ellos dicen que hay una opción, un camino que ahora está en manos de privados. Tienen que expropiar el camino que hay desde Rauquén a Las Tinajas, que es un camino alternativo que teníamos antes y que desgraciadamente Vialidad, después que invirtió mucha plata, aparecieron unos dueños, un señor que es dueño de un fondo Las Tinajas y una familia Gamboa que también presentaron un juicio y lo ganaron. Y se quedaron con el camino y lo cerraron. Durante una hora el tránsito estuvo paralizado. Una forma, la primera, aseguran, de hacer presión para exigir seguridad en el camino a casa. Esperamos que no se sigan registrando accidentes en esa ruta. Cambiamos de tema. Un confuso incidente entre carabineros y vecinos del sector norte de Talca terminó con un menor de 16 años herido a bala. La institución uniformada inició un sumario interno para esclarecer de dónde salió el proyectil que dejó parapléjico a un adolescente. Mientras carabineros realizaban control de identidad en el sector norte de Talca, se registró un confuso incidente donde, según la versión oficial, un menor de edad que tenía orden de detención pendiente y que además portaba un arma aparentemente de fuego, huyó del lugar y fue perseguido por funcionarios. Posteriormente habría sido encontrado en el patio de un domicilio con un impacto de bala. El proyectil le habría provocado una lesión en la columna. El joven de 16 años, identificado como Carlos Mauricio, fue trasladado hasta el hospital de Talca, donde se mantiene internado. La institución ya ordenó una investigación para esclarecer de dónde salió la bala que hirió al adolescente. El personal de carabineros está realizando un control de identidad en el sector la población Padre Hurtado y por razones que al momento están siendo investigadas por parte del personal especializado de carabineros,
en los instantes en que estaba siendo detenido una de las personas o controlada, se percatan de la presencia de otro individuo, el cual al parecer portaba un arma de, al parecer de fuego, insisto, porque eso está todo parte de la investigación, el cual al ver la reacción de carabineros procede a huir por los domicilios cercanos, siendo posteriormente encontrado por carabineros en el domicilio, en el patio de un domicilio, con un impacto, un proyectil balístico en el sector del glúteo izquierdo, sin salida proyectil al menor. Las versiones que hablan de que lo habría esperado un carabinero hasta Juan. Todas las versiones están siendo contrastadas. Por ahora no tenemos ninguna certeza ni ningún antecedente concreto que nos permita esa tesis en concreto corroborarla, pero está siendo también objeto de análisis pericial en este minuto. Está la abocar haciendo una labor propia de su especialidad, en particular verificando la existencia o no de algún indicio que dé cuenta de eventual disparo efectuado por algún funcionario policial. Y siempre en el ámbito policial, una banda criminal azota la tranquila localidad de Constitución. Tres sujetos identificados como delincuentes de Santiago, en menos de 24 horas, asaltaron una botillería y una casa particular. Todo fríamente planificado. Esperaron hasta que las dos cajeras estuvieran solas, cuchillo en mano, y atacaron. Eran las 23 horas de este martes. Nuevo robo, la botillería Don Luis, ubicada en Calle O'Higgins, pleno centro de Constitución. Lo cierto es que nunca antes había sido tan violento. Obviamente el personal muy choqueado, es lo más importante de esto, en este caso, que obviamente como fue un asalto bastante violento, con amenaza, el mayor daño es el daño psicológico. De hecho, quizás ni siquiera puedan volver a trabajar en Manía, al local. Nosotros hemos aumentado nuestra seguridad en torno a la vigilancia de estos locales nocturnos, toda vez que son de muy fácil acceso para los delincuentes, para poder evitar un poco estos ilícitos. Horas después, los mismos sujetos habrían ingresado a este domicilio particular ubicado en Villa Copihue de la misma comuna. 4 millones de pesos en especies, computadores, notebooks, un proyector, Nintendo y un iPad serían parte de lo sustraído. Los vecinos todo el rato dijeron que habían visto a un auto de similares características, con gente que estaba tocando puertas para saber si es que ahí es donde arrendaban tal persona, que era mentira. Una vecina de dos casas más allá sorprendió a un tipo metiéndose a su casa. El vecino de acá atrás también le robaron hoy día, encontró las huellas del barro ahí calientitas. A la vecina de acá al lado también le tocaron la puerta para preguntar sobre un tipo que nada que ver. Las cámaras de seguridad permitieron a las policías identificar a los sujetos. Hoy están tras sus pasos. Nos separamos un momento, pero ya seguimos revisando más informaciones. Seguimos revisando las noticias más importantes de Talca y la región del Maule, acá en Centro Noticias. Un error involuntario le habría costado la acreditación de calidad al hospital de San Javier.
entidad acreditadora no adjuntó un documento de antigüedad en la gestión clínica del recinto. Es la imagen que da la bienvenida al Hospital de San Javier. Todos estos funcionarios se sometieron a una evaluación. El objetivo era lograr la acreditación de este recinto como prestador de atención cerrada. Algo así como asegurar que los procesos que aquí se realizan cumplen con todos los estándares de calidad. Nos dimos cuenta que todos nuestros procesos, en el ámbito clínico, en el ámbito donde fueron interrogados nuestros funcionarios, fueron vigilados también, porque supervisados por la empresa, todo estaba cumplido. Claro, según la entidad acreditadora G-Salud, de parte de los funcionarios todo estaba bien. Las sorpresas vinieron por otro lado. El pasado 6 de mayo recibieron este documento oficial del MinSal. Aquí se detalla que el recinto solo cumplió con un 33% del 100% de umbral exigido para lograr acreditar. Nos dimos cuenta que uno de los documentos que habíamos entregado estaba... entregamos dos documentos. Y ellos en realidad nos consideraron el primero y el segundo no lo consideraron, por lo tanto eso significó que en lugar de tener 6 meses, teníamos 4 meses de antigüedad. Antigüedad de la gestión clínica de este hospital que por un error de la empresa G-Salud no se logró acreditar. De ahí que los ánimos aquí no sean los mejores. Ya se evalúa volver a postular. Vamos a decidir dos alternativas, que hacer una presentación, téngase presente en relación a por qué ocurrió esta situación del documento, y lo otro es derechamente, sabiendo que tenemos todos nuestros procesos bien hechos, presentarnos de nuevo a la acreditación. Según los plazos, los hospitales de baja y mediana complejidad deberían estar acreditados el 2017, por lo que este recinto no pierde nada. Esa es la tranquilidad que les queda a los 220 funcionarios de este centro de salud. Y es que el único hospital acreditado en todo el Maule es Linares. No hay ninguna clínica, no hay ningún centro de diálisis, no hay ningún centro. El único hospital que se presentó posterior a Linares fuimos nosotros, el año pasado. Y este año se presentó Curicó-Talca. No sé si se habrá presentado otro hospital. Intento fallido que al Servicio de Salud del Maule le habría costado unos 3 millones de pesos. Recursos que volverán a salir de las mismas arcas cuando este hospital intente acreditarse nuevamente. Y fíjese que la Defensoría reveló que en el Maule hubo 89 detenidos que terminaron siendo inocentes. Esta y otras noticias en la siguiente síntesis. Las 89 personas en la región del Maule estuvieron privadas de libertad durante el año 2015, después de ser imputadas, requeridas o acusadas de un delito, sin ser finalmente declaradas culpables ni sometidas a sanción alguna. De estas personas declaradas inocentes, algunas estuvieron hasta 91 días detenidas en un recinto penitenciario. La información la entregó el defensor regional José Luis Craig en su cuenta pública anual. En prisión quedaron los imputados por el crimen pasional acaecido en la población Sol de Septiembre de Curicó, donde utilizaron un hacha para matar a Pedro Bello Durán, de 62 años. La Fiscalía presentó cargos como autores del delito de homicidio simple contra María Mosqueda Guajardo, de 53 años, y Daniel Muñoz Aliste, de 47 años. Los hechos ocurrieron el lunes de madrugada, cuando estas personas se encontraban bebiendo alcohol. Un llamado anónimo al teléfono 135 permitió que los agentes del OS-7 de Carabineros de Talca interceptaran un grupo de imputados que transportaba un cargamento de casi 500 dosis de marihuana y miles de fármacos. Según antecedentes policiales, el testigo relató a los carabineros que dos personas realizaron un traslado de droga desde el sector rural de Camarico hasta la comuna de Pelarco, identificando además el vehículo en el que viajaban. Dos de los tres imputados quedaron en prisión, ya que registran condenas por delitos similares. Nos separamos solo unos segundos y ya volvemos con nuestro tercer bloque informativo. Where
Seguimos realizando las informaciones en Centro Noticias a través de las pantallas de TV Centro. Con la bandera más grande de Chile, Talca comenzará este viernes las celebraciones del Día Internacional de la Diversidad. El emblema multicolor de 11 metros de largo por 4 de ancho será izado en el Mall Portal Centro. La señora María Eugenia lleva 3 días confeccionando una bandera única de colores rojo, naranjo, amarillo, verde, azul y lila. El emblema de 11 metros de largo y 4 de ancho simbolizará el inicio de las actividades de celebración del Día Internacional de la Diversidad. Más que el hecho del simbolismo, tiene que ver con la sensibilización que nosotros queremos tener con las personas, sobre todo con las familias, para aceptar la diversidad, para respetar a las otras personas que pueden ser distintas o que lo sientan diferente, porque somos personas, somos humanos y somos todos iguales, y creo que hoy día, a esta fecha, a esta altura, es importante que seamos más conscientes de que lo que alguien puede decir de otra persona también daña. El 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día contra la Homofobia y la Transfobia, donde la bandera multicolor es símbolo representativo de las minorías. Por ello, este viernes 13, el Mall Portal Centro será el primer centro comercial en trabajar en pro de la diversidad y presentar con orgullo la bandera más grande de Chile. El mall no subsiste si no genera una empatía, si no genera conexiones que trasciendan mucho más. Nosotros cambiamos día a día y el que no se suma al cambio se queda atrás. Diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo será el título de la actividad de este viernes. Un buen camino para avanzar en consolidar el respeto por el otro. Vamos a revisar a continuación el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región estará con cielos nublados, variando a nubosidad parcial. Curicó tendrá una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 19. Talca tendrá una mínima de 6 grados y una máxima de 19, al igual que Linares. Cauquenes, en tanto, tendrá una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 18. Y al terminar, les recordamos que a las 22:30 horas, TV Centro transmite un nuevo capítulo del programa deportivo Fútbol de Honor, con todo el fútbol amateur de nuestra zona. Le contamos que Diario El Centro celebra esta semana su aniversario 27. La comunidad talquina ha entregado sus saludos y el Colegio Salesianos de Talca, con su banda, llegó hasta nuestras oficinas. Una jornada marcada por la música que queremos compartir con ustedes al terminar las noticias. Gracias por acompañarnos. Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor. Hemos presentado Centro Noticias.